Buenos días a todas y a todos, con el permiso de nuestro presidio y de todos los aquí presentes. Hemos estado platicando mucho sobre el tema de la calidad, y la calidad de vida es ahora nuestro saber ser y saber hacer en nuestro día a día. Como todos ahora hemos cambiado en estos 2 años que hemos estado en esta maestría, hemos cambiado nosotros como personas. Cíclicamente todos los días nos levantamos y nos preparamos, ahora sí cuidando cómo tendí la cama, cómo plancho la ropa, porque tengo que ir presentable a mi trabajo. Para poder ser hay que parecer, cómo cuido ahora mi alimentación, comida sana, cuidando que todo se haga con calidad, porque como dice el dicho, un ciego no puede guiar a otro ciego. Primero yo debo de comprender la calidad en 360 grados. Con la finalidad ahora de llegar puntual a mi trabajo, para dar atención y seguimiento a mi proceso administrativo con calidad, planeando, organizando, dirigiendo y controlando. Así lo define el francés Henri Fayol en 1912. Terminando mi jornada laboral, ¿por qué no hacer unos 30 minutos de actividad física para concluir el día, haciendo actividades también en mi hogar con mi familia, sin descuidar el estudio y a nuestra sociedad? Compañeras y compañeros, familiares que nos acompañan, directivos y maestros del CEPEM, muy buenas tardes tengan todos ustedes, con el permiso de todos. En este día tan especial para todos nosotros, es un verdadero honor para mí ser portavoz de mis compañeros, de mis amigos y a partir de hoy mis colegas, de los que hoy están aquí y a los que por compromisos familiares o laborales no pudieron acompañarnos con su presencia, pero que nos están siguiendo seguramente en redes virtuales. De verdad agradezco y aprecio esta oportunidad que se me ha conferido. Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos recorrido. Desde luego que en este final compartimos todos una gran alegría por haber conseguido una de nuestras metas que nos impusimos hace unos años, 2 años para ser exacto, y es 100 sábados, en donde siempre estuvimos atentos y en espera de recibir ese correo que decía: hola, buenas tardes, ponemos a su disposición el alcance para unirse a la sesión de hoy, bienvenidos. Pero también, cómo no recordar esa numeración 2456-205-2398, nuestro número de reunión. En fin, un bonito recuerdo que estará presente en nuestras vidas. En su momento, todos tuvimos un motivo o una razón para estudiar esta maestría, como un reto intelectual, como una superación personal, entre otros tantos. Sin embargo, sin temor a equivocarme, durante estos 2 años nos unió ese deseo de llegar a este final con éxito, un final en donde hoy podemos decir con orgullo y satisfacción a nuestros familiares y a todos nuestros catedráticos, gracias, muchas gracias. Gracias a nuestras familias, gracias por su apoyo, gracias por su aliento y amor incondicional que siempre nos brindaron. Su presencia y su acompañamiento, aunque algunos están a distancia, aquí hoy es un testimonio de su amor y les agradecemos infinitamente. Gracias también a nuestros catedráticos, gracias por enseñarnos a entender y comprender cada una de las asignaturas a su cargo. Gracias por su tiempo, gracias por contagiarnos de su entusiasmo, su conocimiento y experiencia. Su dedicación y pasión han sido fundamentales para nuestro crecimiento. Siempre lo recordaremos con gratitud. Decirles a todos los aquí presentes, pero en especial a los que forman parte de esta gran institución educativa del CEPEM, Centro de Posgrados de Estudios de México, de parte de esta generación queda el compromiso de poder coadyuvar, contribuir y dar soluciones profesionales al sector salud, siempre dando un alto, siempre dejando en alto, si así me lo permiten, a esta nueva, nuestra nueva madre Leticia. Este es un momento de alegría y emoción, pero también de reflexión sobre el camino recorrido y las lecciones emprendidas. Es por eso por lo que no quiero finalizar esta intervención sin recordar a nuestros compañeros con quienes tuvimos la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias, pero quienes lamentablemente se nos adelantaron en el camino
un reconocimiento muy especial a nuestro querido compañero y amigo, el doctor José Luis Aguja Navarro, que en paz descanse. Cada uno de nosotros se ha transformado a lo largo de este proceso y hoy nos graduamos como personas más fuertes y listos ante cualquier desafío que el futuro nos depare. La vida es para ser vivida, pero también para ser celebrada. Así que los invito a que celebremos todos por ser parte de una nueva generación de maestría en gestión en la calidad de establecimiento de salud del CEPEN. Y recuerden, colegas, cuando dudes de ti mismo, solo recuerda hasta dónde has llegado, todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los miedos que has superado. Hagamos que las cosas sucedan. Viva esta generación de maestros, viva el CEPEN, viva nuestro Sistema Nacional de Salud y viva México. Muchas gracias a todos y a todas.